Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. El carnaval de Medina del Campo deja un fin de semana de frío, pero de buen ambiente. El fin de semana ha sido para la solidaridad con Cruz Roja, gracias al primer perrotón, una de las grandes novedades de este año para el carnaval de Medina del Campo, y también para la música con la demostración carnavalera a cargo de las asociaciones de Medina del Campo. Por la noche, el carnaval que se denomina de los mayores, con los establecimientos de noche con sus respectivos concursos de disfraces. Hoy y mañana, días de más carnaval, que podrán seguir aquí en Telemedina Canal 9. Además, no es el único evento que se ha producido el fin de semana. Hemos tenido la cena de presentación de la Junta de Semana Santa, donde se ha dado a conocer las novedades para este 2016, para la Semana de Pasión, el nombre de pregonero y también las nuevas procesiones. Y además, en política hoy, dos frentes abiertos. Por un lado, la situación del PP con su sede en el aire, cuando esta semana se acaba el plazo para que los afiliados paguen la cuota y se pueda mantener la sede. Y por otra, la polémica de la concejal que ha sufrido, en este caso, Ana Pena. El timo del secuestro express que sufría la concejal el pasado jueves por la tarde. Enseguida les damos más detalles. En deportes, el Patronato Municipal de Deportes organiza para este próximo fin de semana una sesión de pequedeporte. Y en comarca, el Museo de las Ferias Villas Romanas Almenar Apuras reabre sus puertas. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Hoy y mañana los estudiantes de primaria no tienen clase, siguen festejando carnaval. Y hoy el día más importante, estamos viviendo el desfile que luego podrán ver en Telemedina Canal 9 con todo detalle. De momento el fin de semana nos quedamos con actividades como la segunda demostración de música carnavalera que se desarrolló en el Auditorio Municipal el sábado por la tarde de la mano de distintos colectivos y entidades de la Villa de Medina del Campo con temas de actualidad y temas candentes. Entre ellos fue parodiada también esta casa, Telemedina Canal 9. Contó también ese acto con el ilusionista local Freddy Baró y participaron las asociaciones de vecinos de Medina Sur, Santiago, Las Claras y la Asociación de Mujeres para la Participación. Hoy día más importante, lo que nos queda por delante es el desfile de carnaval, para mañana el entierro y la quema de la sardina, y por supuesto seguirá abierta la zona de juegos infantiles. También esta noche de sábado ha habido diversas actividades programadas por los establecimientos hosteleros, cada uno con su particular propuesta de carnaval. Durante estos dos días todavía estará abierta la zona de juegos infantiles, que permanecerá abierta de 12:30 a 2:30 del mediodía y de 5:30 a 9 de la noche, y que se complementa con los talleres de carnaval de hoy y de mañana. Y como la previsión del tiempo nos hace hablar también de riesgo de lluvia, avisamos que en caso de lluvia todas estas actividades se trasladarán al Parque Aguacaballos. El sábado tenía lugar la primera novedad, el primer perrotón solidario a beneficio de la Asamblea Local de Cruz Roja, donde además los participantes, con sus mascotas, principalmente perros también disfrazados, a cambio de un litro de leche o aceite, se pudo participar en esa marcha canina con fines solidarios. Aparte del carnaval, este fin de semana ha tenido lugar la presentación oficial de la Semana Santa de Medina del Campo 2016, en una cena gala que tenía lugar el sábado en el Hotel Restaurante San Roque. El paso procesional del descendimiento, que se custodia en la iglesia de San Miguel con motivo de su 75 aniversario de la fundación de la cofradía, reflejado en una instantánea de José Luis Misis Galán, será este año el eje del cartel anunciador de la Semana Santa de Medina del Campo. El nombre del pregonero ya lo conocíamos, David Muriel, vicepresidente de la Junta Local. En cuanto a la presentación habitual de la Semana Santa de Medina del Campo, fuera, la misma tendrá lugar este año en Palencia, el sábado 5 de marzo. Este año se incorporan además a las tradicionales procesiones otras nuevas, así como un nuevo paso procesional. Medina estrena una nueva procesión, la madrugada del Miércoles Santo, y un nuevo paso procesional, la madrugada del Viernes Santo. La cofradía penitencial del Cristo en su mayor desamparo procesionará por las calles de Medina, portando la imagen del Cristo preso de Ricardo Flecha en un nuevo desfile procesional que recibe el nombre de La Sentencia. E incorporará también el paso del Cordero de la Redención de Ricardo Flecha de este año a la procesión de la Liberación. Faltan dos días para que el PP de Medina del Campo sepa si cuenta con el apoyo de sus afiliados o no,
y si se queda sin sede o no. El PP provincial ya lo avisó. Les pagaron varias mensualidades atrasadas de la renta de la sede popular medinense, pero a partir de ahora serán los propios afiliados en Medina los que deban sustentar ese gasto. Y más teniendo en cuenta que siguen apareciendo nuevas dificultades que podrían llevar al cierre de esa sede. Según el semanario La Voz de Medina, todo apunta a que las mismas no serán suficientes para hacer frente a los pagos. Y es que ahora aparecen pendientes de pago dos nuevas mensualidades de la renta de la sede, últimos dos meses, a las que se suman deudas pendientes de varios recibos de recogida de basuras y de luz al propietario de las instalaciones. Esta última solo se transfirió a titularidad del Partido Popular hace unos días, tras el impago de varios meses y la orden del propietario del local de que se procediese a cortar el suministro. Una circunstancia que ha obligado al PP local a darse de alta en Iberdrola, abonando por tal concepto una cuantía mayor a la que adeudaba con anterioridad al propietario. A todas estas dificultades se suman otras que ya se habrían planteado en el inicio del contrato del propietario con el Partido Popular, ya que él mismo exigió en su día que dicho contrato, que expira el día 15, estuviese firmado por una persona física o, en su defecto, por un responsable debidamente autorizado a efectos de garantizarse el cobro. El anterior contrato fue suscrito por el que fuera presidente del Partido Popular en Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual. Y en el ámbito de la política, y también comentado este fin de semana, ha sido ese timo de secuestro exprés que ha sufrido la madre de la concejala responsable de la Policía Municipal de Medina del Campo, Ana Pena, el pasado jueves. Según ha manifestado la propia concejala a los medios, su madre, que vive en Madrid, recibió una llamada telefónica alrededor de las 4 de la tarde del pasado jueves, en la que le alertaban del secuestro de su hija y pedían un rescate de 10.000 euros. Los autores de la llamada advirtieron a la madre de que no avisara a nadie. Hasta en 5 ocasiones llamaron a la madre para coaccionarla al pago del rescate. Pero la familia de la concejala se puso inmediatamente en contacto con la propia alcaldesa de Medina, Teresa López, que no daba crédito a lo que le estaban contando. Una íntima amiga de la concejal, de Ana Pena, fue la que comunicó el suceso a la policía local, que puso finalmente en marcha un protocolo de actuación para este tipo de casos. Ana Pena fue localizada gracias a la activación de ese protocolo por los propios agentes municipales nadando en la piscina municipal medinense. La edil no solo ha denunciado el hecho en Madrid, sino también en Medina del Campo, donde se ha abierto finalmente una investigación. El sábado, los bomberos de Medina del Campo tuvieron dos intervenciones. La primera de ellas se producía al mediodía, a las 2:30, para realizar el saneamiento de una cornisa desprendida parcialmente en la calle de las Farolas de Medina del Campo. La segunda fue para sofocar el incendio producido en una chimenea. Este tipo de incidentes se dan cuando la chimenea está sucia, siendo una de las principales causas de incendio en las viviendas, además de causar revocos de humo hacia el interior con el peligro que esto conlleva. Los bomberos de Medina del Campo recomiendan la comprobación y limpieza periódica de todos los sistemas de calentamiento que tengamos en casa. El Patronato Municipal de Deportes organiza para el próximo fin de semana, durante toda la mañana, una fiesta deportiva para escolares y para menores. Se trata de una mañana en la que el Polideportivo Obispo Barrientos entretendrá a los más jóvenes con juegos populares, deporte adaptado y juegos autóctonos. La entrada es gratuita. Se comenzará a las 11:30 de la mañana y finalizará a la 1:30 del mediodía. Patatas Meléndez, pasión por la calidad. Patrocina este espacio. La Diputación de Valladolid reabre el Museo de las Villas Romanas de Almenar Apuras tras el cierre del mismo para llevar a cabo obras de acondicionamiento y mantenimiento del yacimiento romano y la oferta museística. Con su apertura ha coincidido la visita del Instituto de Enseñanza Tomás Romojaro de Olmedo, un grupo de 40 escolares que han recorrido las instalaciones del museo. El Centro Museístico prepara diversas actividades durante el año 2016. Turismo escolar, teatralizaciones y otras actividades integran la oferta de este complejo museístico del Museo de Villas Romanas, en el que hay museo, yacimiento o mosaicos romanos, casa romana, parque infantil tematizado y demás actividades para los más pequeños. El Museo de las Villas Romanas de Adaja Puras ofrecerá, con motivo de su 13 aniversario, numerosas actividades culturales
y turísticas. Para festejar las efemérides, la Diputación incluso organiza teatralizaciones de la Casa Romana, donde se explicarán parte de las dependencias de la mansión romana del siglo IV y los aspectos más curiosos de la vida cotidiana de sus moradores, talleres y recreaciones históricas, con un mercado romano, cursos y juegos infantiles incluidos. Ágora Broker patrocina esta sección. Repaso a los medios de comunicación para ver qué nos cuentan hoy sobre Medina del Campo y su comarca todos nuestros compañeros. Empezamos con La Voz de Medina. Medina del Campo, el descendimiento, eje del cartel anunciador de la Semana Santa 2016. Nava del Rey, el presidente de Cofradías de Ávila, pregonero de la Semana Santa. Nuevas actividades en el quinto centenario del fallecimiento de Fernando el Católico. Medina del Campo, el carnaval, hasta las peinadoras se disfrazan. Castro Nuño, Domingo Gordo, los quintos se presentan en sociedad a golpe de versos. Rueda celebra su carnaval con desfile, concursos y mercadillo solidario. Serrada, las Águedas celebraron la onomástica de la patrona de las mujeres. Jorge Barragán presenta su página web. Y por último, Medina del Campo, las deudas agobian al Partido Popular local. Nos iríamos ya al norte de Castilla. Una concejal de Medina víctima de un intento de timo de secuestro exprés, una procesión con el Cristo preso de flecha, novedad en la Semana Santa de Medina, y vídeo, Sergio Ayala, tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, será concejal por el PP de Medina del Campo. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en máscalefacción.petromás.com o llámanos al 983 81 100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Y la previsión del tiempo para los próximos días nos espera con agua. Es lo que de momento nos cuentan las previsiones. Y es que a lo largo de toda esta semana va a llover prácticamente de forma generalizada en los próximos 7 días. Por lo tanto, esperamos cielos cubiertos. Hoy viento que ya se ha empezado a notar con rachas más fuertes, al igual que el fin de semana. Hoy en Medina del Campo se han llegado a superar los 25 kilómetros a la hora. Para mañana tendremos jornada muy complicada, tenemos rachas de 40 kilómetros a la hora y también precipitaciones muy abundantes, principalmente de cara a la tarde y a la noche. Seguirá lloviendo, incluso con alguna tormenta fuerte que tendremos el próximo jueves, en torno al mediodía, pero también este próximo fin de semana esperamos chubascos ya de forma más moderada. Las temperaturas, debido a esta humedad en el ambiente, suben en torno a los 8 grados de mínima, de media toda esta semana, y la máxima alrededor de los 10-12 grados. Para finales de semana incluso llegaremos a los 13 grados y el domingo bajarán de nuevo los termómetros, pero están viendo que a lo largo de toda esta semana lo que primará es el viento, rachas de viento muy fuertes, temperaturas en ascenso. Eso sí, la sensación térmica que tengamos nosotros va a ser baja, porque sobre todo por la acumulación de humedad en los próximos días. Y por supuesto, cielos cubiertos y precipitaciones prácticamente continuas a lo largo de toda la semana.